La música regional mexicana perderá una de sus leyendas vivientes con el anuncio de su retiro de los escenarios de Ramón Ayala, conocido cariñosamente como el Rey del Acordeón. El cantante comunicó el fin de su extraordinaria carrera de 60 años con la gira El Principio de un Final, y acompañado de esta despedida, el artista lanzará un nuevo sencillo titulado El Retén el próximo viernes 8 de marzo. Con una trayectoria llena de éxitos y reconocimientos, Ramón Ayala se ha consolidado como uno de los pilares del género regional mexicano, cautivando a audiencias alrededor del mundo con su talento único y su estilo inconfundible. La gira de despedida de Ramón Ayala comenzará el 9 de marzo en Los Ángeles, California. Este concierto inaugural promete ser una oportunidad única para los fans de disfrutar en vivo de los clásicos inolvidables del Rey del Acordeón. Con más de 50 presentaciones programadas en arenas y auditorios, tanto en ciudades de Estados Unidos como de México, esta gira será el broche de oro de la carrera de Ayala. Aunque aún no se han anunciado las fechas y sedes específicas para México, se espera que el legendario músico visite una amplia gama de ciudades en el norte del país, así como las principales capitales culturales y musicales, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El anuncio del retiro de Ramón Ayala marca el final de una era en la música regional mexicana, pero su legado perdurará a través de su vasta discografía y sus innumerables contribuciones al género. Ramón Ayala comenzó su carrera musical en la década de 1960, formando el conjunto Los Bravos del Norte, junto con su amigo Cornelio Reina. Juntos crearon un sonido distintivo que fusionaba el acordeón, la guitarra y la voz, en un estilo que resonaba con el público mexicano y latinoamericano. La dupla ganó reconocimiento rápidamente y se convirtió en una de las agrupaciones más exitosas en su género. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.